Check, 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 check. Así es, Joe. Muy bien, banda. Como les contaba Tinta previamente, vamos a tener 3 rounds para esta gran final. El primer round, cada uno de ellos deberá desempeñar 1 minuto de freestyle con una situación. Y la situación es una llamada telefónica. Para cada uno, 1 minuto. Determinen quién arranca, por favor. Arranca Pepe, muy bien. Eleven. Sí, señores, reitero, la situación para ambos es una llamada telefónica. Y además, la situación dice así, es la última llamada de tu vida. ¿Estás preparado, Eleven? Esto es fenomenal. Colombia se prepara porque vive su final. Levanta la mano si también la quieres gozar. Levanta la mano si ya la quieres disfrutar. Que check, 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 check the mic, Joe. Check, 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 check the mic, Joe. Eleven, Eleven, vamos. En 3, 2, 1, tiempo. Hola. Creo que voy a morir. No tengo tiempo para decir nada, solo quiero sentir. Volver a decir que te extraño, papá, y volví a vivir las cosas que de chico tú a mí me solías decir. Y aquí estoy, batallando con miedo, pero con el ego, con fuego, con todo, porque sé que puedo y lo haré, porque tengo ganas de volver a ser el campeón. Y no voy a dejar que gane el huevón de Carpe Diem. Estoy tranquilo, tranquilo. Estoy mirando de frente, diciéndote que soy el mejor y lo voy a hacer por siempre. ¿Cómo? Tengo el corazón por siempre, el corazón latente. No me van a sacar de aquí ni con los pies inertes. Ay, papá, yo sé que nos equivocamos muchas veces. Te he dicho cosas malas que yo sé que no mereces. ¿Qué? Yo sé que quisieras verme aquí o en FMS. ¿Cómo? Las cosas suceden y el momento pronto aparece. Ay. Ya verás el flow, el repentismo que yo tengo. ¿Qué? Lo verás porque lo aprendí de ti, lo llevo en el ADN. Ay. No importa lo que me digan, a ellos les conviene insultarse, pero mi inteligencia en eso no se detiene. Yo sí sé dónde estoy y a dónde voy, pa' dónde soy. No soy un toy, yo solo estoy aquí siempre firme. Y quería decirte que te amo y que te extraño. Son mis últimas palabras para ti antes de irme. Yeah. La última llamada de la vida de Eleven. Ahora vamos a conocer cómo se va a comunicar Carpe Diem. Así que dime que, así que dime que las manos en el aire, disfrutando la final de estos freestylers. Carpe Diem, ¿qué tienes por decir? En 3, 2, 1, tiempo. Estoy haciendo una llamada, llamo al poder absoluto. Llamaradas de freestyle me llaman la atención, me lucro. Llamo al papá de este niño puto. Perdone a su hijo por desperdiciar los últimos minutos. Ay. Perdónelo, señor, es la llamada de emergencia. ¿Dónde va a estar a él? Llamando la atención se encuentra. ¿Cómo? Pero él no llama, yo tengo una rima con actitud. Llamaradas como llamas en Perú. Yo también voy a llamar a mi mamá a decirle hola, ¿cómo estás? Carpe está acá, Carpe está acá ganando, Carpe está soltando mucho free. Voy a ganarme el bicampeonato y va a ser por ti. Oh. Me lo gano y me lo llevo para la casa. Y no hablo por llamadas, si se acaba pues entonces para el WhatsApp. ¿Cómo? Hablo pero de que te lo llevo, te lo llevo. Soy como los minutos, hasta el último segundo llego. No. Ay. Me quedo, yo nunca me quedo en la caja, aunque me den 5 minutos de ventaja o desventaja. Te hablo también, mamá, te amo. Ay, se me acabaron los minutos. Ahorita te llamo. ¡Última! Igual estoy rapeando muy tranquilo. Te llama un personaje de la historia. Era lo que tiro. Yo no lo había visto en la pantalla. Si me llama alguien a mí, sería tú. Pago tal vez la supa ensaya. O me llama Cancerbero a pedirme dinero. ¡Tiempo! No sabía que era. Tremendo primer round de esta gran final. Ahí vimos cómo se estaban comunicando. Si ustedes quieren llamar a ser parte de la historia, aquí son bienvenidos. Nos vamos con el segundo round de la gran final de la Red Bull Batalla de los Gallos Colombia 2020. En esta oportunidad tendrán 2 minutos de round, 8 compases, temática libre. Y aquí Rat Race tiene algo listo bien candela. Así que Carpe Diem, ¿estás preparado? 100% preparado, 100%. 100% ready. Ustedes en la casita ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ya saben cómo es nuestro ritual. Todos. Alza la mano, ¿qué? Todo el mundo, alza la mano, ¿qué?
hasta la mano ya. Todo el mundo hasta la mano ya. Se viene Carpe Diem 11, esta es la final en 3, 2, 1. Perdón por lo que hice con antelación. No me había llamado a nadie, pero me llamó la improvisación. Me llamó, me dijo, Casey, okay, sí, oh, hey, bro, ¿cómo loco? Lo cacho, creo que eres el campeón. Me llamó mi camarada, mira cómo clava acá. Técnica de flow pesada, que no frena porque clava acá. Técnica que suena muy pesada, muy copada. Te pegó en la quijada y te va para la chingada. Ay. Sí, te llamó la improvisación. Me dijo, me quedo con 11, que baila mejor. Oh. Sí, señor, eso es muy fácil. Aquí no se trata de usar palabras y creerse el más ágil, sino el más hábil. Poder improvisar con el tiempo y sentir la música que está latiendo en el momento. El corazón, un sentimiento. Estás pálido, notamos, maricón, estás muriendo. No, estoy muriendo de la risa, de la forma tan patética y las métricas que él improvisa. Por favor, ¿quieres que me enseñe a cómo ser el rapero que te va a inducir como nave nodriza? Dice que gana el que baila, tú bailas mejor conmigo, pero con los skills tú estás muy paila. Hoy tú no tienes idea, gonorrea, porque aunque no creas, te tocó bailar con la más fea. ¿Que soy paila, puto? Entonces, ¿por qué fuiste tan cobarde y te copiaste mi anterior minuto? Eso le pasa a él porque sabe que el freestyle de verdad yo sí lo disfruto. Él está diciendo así que tiene todo el estilo. Fico y lo canto así todo el tiempo así con sigilo. Kilo. Yo también apilo palabras de kilo, kilo, kilo. Ni transpiro, yo lo hago y ni transpiro. Transpiro ni respiro, yo le pego un tiro. Lo admiro por la habilidad que tiene el pupilo. Pero solo para tirar y luego para perder conmigo. Me vas a brindar del otro, pues yo tiro muy tranquilo. ¿Que por qué me copié del minuto? Porque yo no vi el mensaje que decía a puto. Pero si hablamos del tema en lo absoluto, yo fui más pesado, más volado, más rápido, más tuto. Sí, yo tiro tranquilo, dice este chaval. Y me va a impresionar. Yo esta noche también tiro tranquilo. A diferencia que con el collar de campeón nacional. O cualquiera me da igual. Con cualquier cosa, hermano, que yo quiera tirar. Si tiro barras, pues las tiro de verdad. Al menos la siento, intento hacer un poco de rap. La siento, dice en el compás. Pero después de este doble tempo la vas a sentir más. Jamás podrás con mi estilo, porque vas a bailarte para la mierda como una estrella fugaz. ¿Qué me dices? Mira cómo te rompo narices. Mi palabra te va a dejar mil las cicatrices. Me cago en lo que hablas y en lo que tú tiras, porque son mentiras. Mis estilos pintan todos los matices. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! Ahí nos faltaban 6 segunditos, pero como eran 8 compases, no alcanzaban a entrar la entrada, banda. Pero no se preocupen, allá en su casa, porque aún nos queda más candela de la gran final de esta noche. Tercer y último round. Aquí vamos a experimentar el repentinismo, vamos a experimentar la fluidez, vamos a experimentar un 4x4 con objetos. Así que va a arrancar el señor Carpe Diem. ¿Estás preparado? 100%. Rat Ren. 8x8. 4x4. Va sacando objetos. 4x4 con un objeto. Saca uno, porfa. Dímelo, Rat. Esto es una cera, obvio en sí. Dímelo, yo lo hago aquí. Tranquilo que yo ahorita te doy la cuenta a ti. En 3, 2, 1. Esto es una cera, espera, derrito a la escena entera. Con la llama que me llama a hacer rimas verdaderas. Esto es una cera y esto es una balacera. Y tu bala será la que terminará quebrada en la cera. En la cera será la que más la cera. Se quedó sin batería, bueno, pues para la otra será. Ramera, aquí te desesperas. Este es un cargador triple C. Yo soy como triple A. Triple A, dice este que no ve. Esto es un cargador y yo lo tengo. Hay que cargar al bebé. ¡Ay! El bebé de la rima y la poesía. Mírate esa cara puta, ya no tienes energía. Tú eres un cargador, pero de iPhone, mi carnal. Porque si te prestan otra cosa, no puedes improvisar. Solo tienes una entrada, un voltaje y ya está. Solo funcionas de una forma y eso a ti te va fatal. ¿De una forma? ¿Viste de lo que me acaba de hablar? Eres como tú y tu cerebro, no hay más nada que sacar. Este labial yo te lo acabé de robar. Y también el celular del que habló, porque el que tiene él no tiene doble sin car. G, este no improvisa, yo me hago el guasón y te pinto una sonrisa. Este man le da risa. Cepíllate los dientes, lávate y luego improvisa. Yo me lavo los dientes, pero te lavo la mente. Y no con Listerine, finges, estás metiendo en tu mente detergente. Tú eres un rapero sin la mente. Este ser dañado se va como cerda para siempre. ¿Qué sería la escena sin mi free? Sin lo que hago y que suena más chin. Yo sí estoy rapeando todo el tiempo, sí que sí. Tú sabes que si es así, explicit my lyrics, sí. No he aprendido todavía el chiqui chiqui chiquitín. Chiqui 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 chiqui.
Esa fue repetida y reciclada, chiqui, 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 chi. ¿Por qué tú me la repitas? Dime por qué eres así. Aprende a ser hombre, brother. Creo que esto era para ti. ¡Última! Claro, porque el hombre nunca se pinta los labios. Porque el hombre nunca va a usar una falda en su radio. Por idiotas como este, la verdad, yo siempre me rabio. Porque no permiten que llegue un nuevo cambio. ¡Tiempo! Señoras y señores, tremenda final que acabamos de vivir, que acabamos de presenciar, gracias a Red Bull Batalla de los Gallos Colombia 2020. ¿Quién se coronará campeón? ¿Quién estará representando a Colombia junto a Balleste en la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, República Dominicana, el 12 de diciembre? Esto está que arde, banda, esto está candela, y estamos a puertas de conocer quién será el campeón nacional del año 2020. Para ello, voy a pedir que todos los que estamos en el Cypher nos pongamos de pie. Todos nos vamos a poner de pie para vibrar con esta energía, para sentir todos en armonía. Vea, los jurados también. Muy bien, señoras y señores. Este puede ser nuestro último conteo. Por eso, todos desde sus casas, vamos a estar conectados y lo vamos a dar desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se la lleva y le ve. Eleven se convierte en el bicampeón nacional y representará a Colombia en el año 2020 en la final internacional de República Dominicana. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Chicos, aquí tenemos la cámara, aquí tenemos todas las personas que nos están viendo, y a continuación, Balleste haciendo historia y coronando a Eleven como el nuevo bicampeón. Esta, sin duda alguna, fue una noche memorable para el freestyle colombiano. Sin duda alguna, esto va a quedar en los libros de la historia de esta disciplina a nivel nacional. Así necesitamos que esto se recuerde por siempre. Es una noche histórica, vimos un poco de todo, skills, habilidades de todo tipo, flow, doble tempos, punchline, de todo. Una trayectoria muy buena durante esta final nacional de Eleven. En octavos se enfrentó a Picasso, full ingenio. En cuartos contra Husky, le ganó con seguridad. Ay, ay, ay. No sé qué más decir, muy pro. Banda, aquí estamos viviendo una experiencia mágica y a veces quedan cortas las palabras, pero Eleven, cuéntanos, ¿qué se siente ser el nuevo bicampeón nacional? Igual que hace 3 años cuando pasó, llegué acá, no sé cómo pasó, pero estoy acá. Y hay que confiar en el momento, en el instinto. Bueno, ya saben, las palabras a veces sobran. Hay que sentir el freestyle, yo lo sentí hoy y este es el resultado. Gracias. Eleven, si pudieras decirle algo a un MC que está empezando a rapear hoy y quiere lograr esto algún día en su vida, ¿qué le dirías? Yo les diría que, como pueden ver acá, cada uno tiene una habilidad, una fortaleza y algo que ofrecerle al mundo. Ustedes también lo tienen, así que si ustedes de verdad buscan dentro de ustedes, van a encontrarlo. Sean ustedes mismos hasta el final y luchen con esas cosas que los caracterizan. Sean fuertes. Hay mucha competencia, pero hay que romperla.